Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos. Aquí arrancamos un nuevo programa de esto que es Villa TV, una pasión. Hoy usted en nuestro programa podrá ver la prueba de jugadores que se hizo a través de la gente de Boca Juniors, desde la categoría 2001 a la 2005. Algo muy interesante y muy importante para el club también. Jugadores que de otras instituciones y de otros lugares cercanos a nuestra ciudad vinieron a probarse. Que por supuesto van a seguir incrementando y seguramente alguna otra institución va a tener este mismo desempeño que la gente de Boca Juniors. También estuvimos con la gente del Senior, se terminó el campeonato Senior organizado por nuestra institución, que tenía muchas aspiraciones de conseguir el campeonato, pero al final definitivamente el campeonato quedó en las manos del Club Atlético BAP, que le ganó la final al Club Mariano Moreno. Y a todo esto le tenemos que agregar la nota con Juan Carlos Bertolotti, un ex jugador de la institución, con pasado villero y que también sus hijos después jugaron en Villa, que más adelante les vamos a hacer la nota a los hijos también, agradeciendo por supuesto su paso por Villa Belgrano. Y para el final, por supuesto, lo ocurrido en Lincoln, en el partido donde nuestro equipo perdió por una fecha más de la Liga Deportiva del Oeste con Rivadavia de Lincoln 2-1. Todo lo que sucedió con las inferiores, los resultados. Esto es Villa TV, es una pasión. Así de esta manera arrancamos nuestro programa. Mi nombre es Jorge Peralta, somos integrantes de la Peña de Boca de acá de Junín. Estamos acá en la prueba que vino ayer Boca para acá en el club, buscando nuevos talentos, viendo un poco de buen fútbol. Yo soy Facundo Gutiérrez. Bueno, es lo mismo que él. Nada, mirando un poquito de fútbol, representando a la Peña. Bueno, muchas gracias. ¿Desde cuánto hace que está la Peña? Y la Peña ya hace 10 años, ahora el 19, cumple, 19 de junio cumple 10 años que está en pie la Peña, ayudando a la gente de Junín y muy solidario, muy solidario todo. Y bueno, y lo principal es junto a Boca. Alejandro Faría, del Club Atlético Boca Juniors, probando chicos acá en el Club Villa Belgrano, de la categoría de la 2001 a la 2005. ¿Con qué asiduidad ustedes hacen estas pruebas dentro del año? ¿Qué porcentaje de efectividad les resulta? Bueno, ante todo, buen día. Nosotros solemos salir desde el mes de marzo hasta octubre. En ese periodo hacemos distintas pruebas en todo el país. Y bueno, obviamente tenemos una captación de alrededor de, entre lo que es todo el interior del país y el Gran Buenos Aires, de entre 40 a 45 mil jugadores, vemos. Y podemos incorporar a veces hasta 15, 20 jugadores por año, ¿no? Obviamente que el porcentaje es mínimo, pero nosotros siempre decimos que con un solo jugador que enriquezca las inferiores del club, para nosotros es mucho, porque hoy en el fútbol de hoy, donde todo el mundo está buscando jugadores y todos los clubes salen a buscar jugadores, se hizo cada vez más difícil. Y de todas maneras, no hay tantos jugadores de gran nivel como había años atrás. No, un amigo, Julián está haciendo la prueba. Sí, 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 está en una charla, ya está por venir acá. Ya le di el celular. Termina la charla y... Seguimos en esto que es Villa TV y bueno, hoy la visita buscando nuevos talentos, la
nada más ni nada menos que del Club Atlético Boca Juniors. Estamos con uno de los coordinadores, Hugo Mar Pelotti. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, contento de estar acá nuevamente en Junín. Y bueno, viendo a ver qué posibilidades hay de poder llevar a algún chico para Buenos Aires. Bueno, uno se pregunta muchas veces qué es lo que busca primero y principal la institución, en qué puesto. No, normalmente la institución tiene un lema, el buen jugador va a jugar en Boca. Después, bueno, como todo, hay categorías que tienen una necesidad específica de algún puesto y bueno, eso es lo que se mira, pero después, bueno, siempre está que aparece algún diferente que he llevado por más que haya algún jugador en el mismo puesto. Hugo, hoy como están los chicos, lo primero que se busca es la educación, la disciplina. Seguro, el orden, acá son la verdad chicos muy muy educados, muy muy bien cuidados por la gente del club de Villa Belgrano, la verdad realmente muy bien. Creo que la organización ha salido hasta ahora todo perfecto, sin ningún inconveniente. Y bueno, esperemos que siga así hasta el fin de la jornada. ¿Ustedes hasta cuándo tienen tiempo como para inscribir jugadores? No, bueno, la inscripción, esto sería todo para el año que viene. Todo el año que viene, este año se ve hasta octubre, nosotros estamos viendo jugadores y después a partir de octubre empezamos con todos los selectivos de todo lo que vimos durante todo el año. Ahora hay una nueva coordinación, un nuevo coordinador general que tiene un nuevo sistema de trabajo y bueno, hay que acoplarse y acomodarse a lo que necesita Claudio Vivas. ¿Se busca engaño? No, se busca, vuelvo a repetir, el buen jugador, el que juegue bien va a jugar en Boca. Después, bueno, se le puede acoplar lo técnico, lo táctico, todo lo que pueda tener un jugador de primera división. Pero principalmente que juegue bien. Sabemos que esto es un tiempo que le estamos robando, tiene que mirar los chicos. Le agradecemos profundamente este contacto. No, el agradecido soy yo. Espero que siga apoyando a la gente de Junín, el trabajo de la gente de Villa Belgrano, que hace un trabajo muy digno, muy... muy halagador, no nos ha convocado, hemos venido y bueno, estamos haciendo la prueba normalmente. Una de las grandes figuras que tuvo el Club Atlético Boca Junior, Hugo Mar Pelotti, el Mono, muchas gracias. Chao, hasta luego. Riera, operador inmobiliario, entra un cliente y sale un amigo. Suplemento Junín, todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas, Alberdi 5. Dale total de libertad a tu cuerpo. Alce, indumentaria deportiva. Roque Sáenz Peña 332. Baterías Eusebi, en sus dos direcciones. Rivadavia 1202, Benito de Miguel 852. Liga Deportiva del Oeste, rectora del fútbol de Junín y la zona. El mejor precio y calidad en materiales de construcción. Chopolo Construcciones, Avenida Libertad y Suipacha. Todos los accesorios y materiales deportivos usted los encontrará en el condado de Padre Guío 106, Junín. En pleno centro de la ciudad de Junín, en el lugar por excelencia para reuniones, Hotel Embajador de Carlos Pellegrini Roque Sáenz Peña. Piaf Resto Bar, donde podés pasar tus mejores momentos, reuniones con amigos. Te espera en la sede del Club Villa Belgrano. Piaf Resto Bar. En mayo, el Tigre lanza una promo que te taladra la cabeza. 25% de descuento en taladros, atornilladores y rotomartillos. Lucas.
Un gusto escucharte, Juega bien. Operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Suplemento Junín. Todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas. Alberdi 5. Dale total de libertad a tu cuerpo. Alce, indumentaria deportiva. Roque Sáenz Peña 332. Baterías Eusebi, en sus dos direcciones. Rivadavia 1202, Benito de Miguel 852. Liga Deportiva del Oeste, rectora del fútbol de Junín y la zona. El mejor precio y calidad en materiales de construcción. Yopolo Construcciones, Avenida Libertad y Suipacha. Todos los accesorios y materiales deportivos usted los encontrará en el condado de Padre Guío 106, Junín. En pleno centro de la ciudad de Junín, en el lugar por excelencia para reuniones, Hotel Embajador de Carlos Pellegrini Roque Sáenz Peña. Piaf Resto Bar, donde podés pasar
tus mejores momentos, reuniones con amigos. Te espera en la sede del Club Villa Belgrano, Piaf Restobar. En mayo, el Tigre lanza una promo que te taladra la cabeza. 25% de descuento en taladros, atornilladores y rotomartillos. Seguimos en este Villa TV, vamos a buscar un poquitito de historia y vamos a hablar con uno de los jugadores que llegó al club, le gustó, quedó, jugó unos años y por supuesto debe tener unos buenos recuerdos de Villa Belgrano. Juan Carlos Bertolotti, pero más que nada lo conocen por Cepillo. ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente, Darío, y gracias por convocarme para esta entrevista. ¿Cómo llegas a Villa después de haber jugado? Porque todos los clubes dicen, tenemos rivales, tenemos clásicos. Yo creo que los clásicos siempre son uno. River es contra Boca, Estudiantes contra Gimnasia y Villa contra Rivadavia. Después de haber jugado en Rivadavia, caes en Villa Belgrano. Sí, yo ya no estaba en Rivadavia, yo ya estaba jugando en Racing de Teodolina, que había comprado el pase definitivo. Y bueno, por una circunstancia me... Cacho Frisina, que en ese momento era directivo del club, junto con Alfredo Maltisotto, me llevaron para formar parte del plantel del año 1979, o sea, el nocturno, que en realidad el club no andaba bien, se conformó, vinieron varios muchachos de afuera, que nos juntamos con los que ya estaban en el club, y se conformó un grupo muy bueno que... comandado por Héctor Mosca, que era el director técnico, que terminamos consiguiendo el campeonato nocturno, que en definitiva fue el primer campeonato oficial que obtiene en primera el Club Villa. Si bien era un nocturno, pero de primera el primer campeonato oficial que obtenía la institución. Y después ganan en Baigorrita. Bueno, eso fue el nocturno fue 79. El año 1980, o sea, el año siguiente, salimos campeón del oficial de la liga. O sea que en transcurso de los dos años, Villa sale campeón de primera en el nocturno y primero del campeonato oficial de la Liga Deportiva del Oeste. O sea, un hecho histórico porque era la primera vez en su historia que conseguía esos dos títulos. Un hecho histórico, y yo tengo esto que le muestro a Pedro. Nunca había visto a Villa Belgrano con esta camiseta. ¿Acá estás vos también? Sí, esa es del año 1979, del campeonato nocturno. Ya te dije, el club en ese momento, aparentemente, nosotros no estaban bien organizadas las cosas, tomó Alfredo Maltisotto el mando y... No había camiseta, me parece, tal es así que nosotros empezamos jugando con una camiseta que le había prestado el Sindicato de Empleados de Comercio. Vos acá no la podés observar, pero era celeste y blanca, nada que ver con la camiseta de Villa. Jugamos el primer partido, se ganó y ya un poco por cábala seguimos jugando todo el campeonato con esa camiseta, pero no era la, como vos, no es la clásica B azulada. ¿Hasta qué año estuviste en Villa? Bueno, yo te expliqué recién que yo tenía el pase definitivo en un club de Teodolina, que era la Liga de Venado Tuerto, y yo cuando terminé el campeonato venía para acá. Si no clasificábamos, tal y así que yo jugué el nocturno del 79, el año 80, y después vuelvo para jugar el 82, otro campeonato nocturno, que también lo tenemos Villa, y también tiene un sabor bastante lindo porque nosotros definimos la final con Moreno, que era el equipo que estaba jugando el Nacional. Claro.
que prácticamente era todo el equipo del Nacional, salvo creo que no jugó Pilino más, después todo el equipo, que primero, después de dos finales, en la tercera final salimos campeones. O sea que yo estuve en realidad hasta el 82. O sea que de todos los lugares donde yo veo acá jugadores, algo increíble, ¿no? Sí. Bueno, que merecería hablar con mucha de esta gente, encontrarnos con mucho de esta gente que pasaron por Villa, así de Guitos y Cachi. Ahí hay una mezcla. Gonza. Gol de Villa, centro de la izquierda del zurdo Muñoz, apareció Cofrese de cabeza y a los 3 minutos está ganando nuestro equipo, está ganando el Villero 1-0, gol de Cofrese. Minutos se equivocó Villa en la salida en la mitad de la cancha, aprovechó Rivadavia, apareció por izquierda ante la salida de Fernández, cruzaron la pelota al segundo palo y Rivadavia de Lincoln empata el partido. Ahora están 1-1 en casi 30 de este primer tiempo. Rivadavia de Lincoln, se terminó el partido. Nueva presentación de Villa Belgrano, derrota del conjunto que dirige Cristian Moreno, 2-1, arrancó ganando nuestro equipo, rápidamente llegó al empate el conjunto de Rivadavia de Lincoln y después el segundo gol en el primer tiempo. Todo esto en el segundo tiempo, las ganas, la lucha, algunas tareas individuales de Villa Belgrano que por ahí llegaron a tener el riesgo en el arco de Rivadavia de Lincoln. Un penal que erró Villa también. Bueno, el equipo no desentonó. Jugó bien, faltó el gol nada más. Habrá que trabajar en la semana para la próxima. Se va a Villa Belgrano. Cayó derrotado 2-1 en este difícil estadio, que es el de Rivadavia de Lincoln. Sigue sumando el conjunto local con muchos chicos, pero algo para destacar, ¿no? Lo del técnico de Rivadavia de Lincoln, enseñarle a chicos de 15, 16 años, 17 que tienen estos jugadores a hacer tiempo, a tirarse para demorar el partido, realmente no lo entiendo. Esto era en la década del 70, el 80, y este señor se ha quedado en esa década. Los chicos tienen que aprender otra cosa, a jugar al fútbol, a ser respetados y que lo respeten. Pero bueno, parece ser que el técnico debe tener una libretita de otra época y así es lo que él quiere implementar. Se ha terminado el partido aquí. Ha perdido nuestro equipo 2-1 frente a Rivadavia de Lincoln. Muy bien, hasta aquí llegamos. Hasta aquí
hemos estado junto a todos ustedes en esta nueva media hora de estos que es Villa TV, una pasión, por supuesto, esperando que sea del agrado de todos ustedes, que haya sido del agrado de todos ustedes y que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por habernos acompañado, por haber estado allí del otro lado esperando este nuestro programa. No se olvide, no se vaya, quédese ahí con nosotros. En un rato nada más llega por esta misma frecuencia, por este mismo canal, a través de Percal Producciones, Knockout 8. Hasta la próxima semana. Chao. Riera, operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Suplemento Junín, todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas, Alberdi 5. Dale total de libertad a tu cuerpo. Alce, indumentaria deportiva. Roque Sáenz Peña 332. Baterías Eusebi, en sus dos direcciones. Rivadavia 1202, Benito de Miguel 852. Liga Deportiva del Oeste, rectora del fútbol de Junín y la zona. El mejor precio y calidad en materiales de construcción. Yopolo Construcciones, Avenida Libertad y Suipacha. Todos los accesorios y materiales deportivos usted los encontrará en el condado de Padre Guío 106, Junín. En pleno centro de la ciudad de Junín, en el lugar por excelencia para reuniones, Hotel Embajador de Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña. Piaf Resto Bar, donde podés pasar tus mejores momentos, reuniones con amigos. Te espera en la sede del Club Villa Belgrano. Piaf Resto Bar. En mayo, el Tigre lanza una promo que te taladra la cabeza. 25% de descuento en taladros, atornilladores y rotomartillos.